el trabajo y después el trabajo. Una persona súper autoexigente, perfeccionista, que no deja nada al azar. Quien pase, pase, y desde aquí, sector lateral, con esta situación supongo. Dirige muy bien el grupo, siempre tiene muy buenas palabras para todo el mundo, a la hora de hacer un trabajo lo explica y tiene los motivos por qué. Un entrenador muy trabajador. Es muy exigente consigo mismo, es una persona la cual pues toda la exigencia que meten en el trabajo estás tú al lado suyo y te hace a ti también autoexigirte de cara a la mejora. Pero a su vez una persona muy cercana, ¿no? Que lo ve y tienes que intentar estar a su altura en conocimiento, en horas de trabajo, lógicamente no lo estamos. Y un entrenador con mucha mano izquierda, que se trata al jugador, que bueno, le da mucho cariño e intenta sacar lo mejor de cada uno, tanto en sus buenos momentos como en esos malos momentos que el jugador pasa a lo largo de la temporada. Que eso es lo más importante, ¿no? Si eres entrenador y tienes algo claro, intentar de plasmarlo dentro del campo, que los jugadores lo entiendan, y yo creo que si al final el futbolista lo entiende, el 90% pasa por tener éxito. Aparte de que nos conocemos desde hace muchos años, hemos sido compañeros en la Real, pues tenemos una amistad, llevamos muchos años trabajando y creo que la exigencia es máxima por parte de él hacia nosotros, y pues creemos que es una buena forma de trabajar, una buena forma de enfocar el día a día para luego pues conseguir los resultados, ¿no? La llegada es en torno entre 8:30, a partir de las 8:30, desde el primero, a partir de ahí vamos llegando. Nos cambiamos y nos juntamos en el despacho. Vamos ultimando el entrenamiento porque la semana ya desde los primeros días ya queda más o menos preparada, y sí que vamos ultimando cosas que siempre, pues posteriormente, antes del entrenamiento, siempre hay alguna baja de algún jugador a última hora y hay que ajustar. A partir de ahí subimos, desayunamos, y cuando bajamos ya, pues ya tenemos más o menos establecido cómo hay que distribuir el campo, cómo hay que marcarlo, cómo hay que el material necesario. Hay que montar el campo, le damos 3 metros al área grande, hasta el semicírculo, la parte contraria. Vale, y luego de ahí, de 150 al área. Y ya está. Vale. El entrenamiento es el momento en el que podemos mejorar las cosas. Desde el calentamiento, que tratamos de que sean lo más variado posible, lo más a menos posible, y desde luego lo mejor posible. Lo que buscamos es en esa primera parte, que da mucho juego para la variedad, y si intentamos no repetir, y además las situaciones de juego pues prácticamente no se repetirían, digamos que casi nunca, entonces bueno, intentamos jugar con ese tipo de matices. Una tarea de 15 minutos, por ejemplo, pues podamos mejorar algo de lo que queremos o preparar algo de cara al siguiente partido. Diego ya tiene todo bien organizado ahí para porteros. Mi labor específica de entrenador de porteros es un poco trabajar el aspecto individual con los porteros para luego llevarlo al aspecto grupal con el resto del equipo. De meter al portero en las tareas, de intentar que el portero sea uno más del equipo, porque al fin y al cabo el portero nos puede, no solo defendiendo, nos puede dar situaciones que este año ya han sucedido, en la cual podamos conseguir un gol, ¿no? Yo creo que todo eso pues, hay que trabajarlo. A los jugadores se le pone vídeo durante la semana. El día del partido, en el prepartido, se le ponen 4 pinceladas básicas de cómo juega el contrario, y sobre todo la estrategia se les recuerda. Los partidos a veces se ganan más
los gana más el que menos falla, ¿no?, que el que más acierta, ¿no? Y al final son partidos de ajedrez. Lo que es realmente difícil y lo que intento hacer es convencer al jugador. De nada me sirve decirle algo a un jugador o enseñarle un vídeo y si luego, cuando salimos del vídeo o cuando se da la vuelta, ya no lo cree, no cree en ello. Y siempre es importante de cómo se transmite y creo que Javi es una persona que transmite mucha confianza, mucha seguridad. Siempre necesitamos que alguien esté un poco pendiente de que todo vaya bien y esa responsabilidad lógicamente recae sobre el entrenador. Pero en lo que es el funcionamiento del cuerpo técnico, individualmente hacen muy bien su trabajo y me facilitan pues, que yo también, dentro de que pueda también dedicarle tiempo, pues, podamos llegar más al detalle, podamos preparar más las cosas. Todo eso es gracias a que todos y cada uno del cuerpo técnico pues, hacen muy bien su trabajo. Para mí lo más importante de Javi, que es una excelente persona, es un gran profesional. Una persona de muy buen talante, muy amigo de sus amigos. Llevamos 8 años juntos, ya después de 8 años ya nos conocemos bastante. Yo creo que ha sido muy importante haber formado un grupo humano muy bueno. Intenta ir por la vida de frente y trabajando mucho para conseguir los objetivos. Bueno, Javi para mí está dentro de los 2-3 mejores entrenadores nacionales. Yo creo que aún nos queda mucho que mejorar. De hecho, intentamos seguir progresando en cuanto a desarrollo de entrenamientos, a calidad de entrenamientos. Que bueno, que esto es el principio, que no hay que bajar los brazos, disfruten porque se lo merecen, pero que bueno, que siempre hay que aspirar a lo máximo. Tú lo decías un cansino, ¿no? Sí. Yo lo decía un cansino, ¿no? Como que piensas continuamente en fútbol, ¿qué pasa? Bueno, a ver, no sé. A ver, yo creo que para ser entrenador no soy muy mayor todavía. No sé cuántos años entrenaré, pero los años que entrene va a ser porque me dedico plenamente a mi profesión.